¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un gran video más. El día de hoy me encuentro aquí nuevamente en La Libertad, un lugar bastante bonito. Bueno, exactamente en una playa que le llaman La Puntona, igual que allá en Chalate, a un lugar turístico que así le llaman. Pero bueno, el día de hoy, amigos, quiero presentarles un lugar bastante tranquilo y seguro, por supuesto, para que usted venga a conocer aquí a El Salvador. Y es una de las playas bastante bonitas que abarca la zona de Surf City, porque tiene unas olas espectacularmente buenísimas, brutales, súper grandes. Y así que bueno, para no hablar más, les voy a mostrar cómo está la cosa por acá, porque está súper bonito. Vamos a hacer unas tomas épicas. Es un lugar único, amigos, espectacularmente precioso. Bien, ahorita vamos a caminar aquí a ver qué encontramos. Aquí andamos con unos señores de aquí, locales, que ellos nos andan enseñándole la zona. La verdad, ellos conocen súper bien aquí. Aquí está Don Saúl, ya con todo. Ah, sí. Hey, Don Saúl, ¿cómo se llama aquí el lugar? Se llama La Bocana. La Bocana, pero le dicen La Puntona también, va. La Tucera. Ah, Tucera y Puntona. Aquí es La Bocana y La Tucera. Ah, ya. Ah, pues yo me había equivocado. Mire, y aquí es bien tranquilo, ¿es seguro? Sí, esas grandes olas, ¿cómo se ven? ¿Cómo rebotan ahí? Sí, ahorita porque está tan devastado, ¿no? Cuando sube es más. Llena, cuando está llena, sí. Ah, pues ahí sí. Llegan. Yo voy a ir a aquella roca a ver cómo está, ¿se puede, va? Ah, cachamate. Ajá. El compañero suyo. Entonces voy a ir a ver cómo está la cosa por ahí, para que ustedes vean desde esa parte, la verdad se ve impresionante. Estamos aquí en un muro de rocas enorme, y quiero que vean cómo las olas rebotan y sale así, ¿ves? Gran chiflón de agua, así da, hasta miedo da, porque se ve tenebroso esa cosa. La verdad se ve tenebroso, pero es un gran espectáculo. Vean pues, vean, a ver, mire, uff, ahí sale, uff, ahí anda Leo, vamos a ir a ver cómo están. Yo creo que ni lo van a lograr ver porque está del color de las rocas. Ya vamos. Sí, ahí voy. Con cuidado. Sí, son grandes. Sí, hasta peligroso. Pero está bien, bonito. Ahorita les voy a enseñar aquí. Yo creo que hasta nos vamos a mojar. Ya van a ver cómo sale el chiflón. De aquí se ve más. De hecho, hasta aquí se ve mojado que ha llegado el chiflonazo de agua. Aquí nos vamos a detener tranquilamente. Esta playa es bien rocosa. Aquí vamos a esperar. Aquí ya va a venir, ahorita va a subir esta ola, creo pues. Ah, no, esa no sube. Esa está corta. Pero la verdad sí da miedo cuando viene el gran chorrazo. Ya va a venir una ola que ya van a ver, así le va a hacer ahorita. Yo creo que me voy a mojar aquí. ¡Brutal! ¡No, hombre! ¡Leo! Venga a ver de aquí, ¡Vuela! ¡Uy! Ah, está miedo, ¿verdad? Porque cómo suena. Vamos a ver. Ya va a venir otra. Esa viene chola. Esa viene enorme. Uf, esta sí me va a mojar. Miren, miren. Uf. ¡Wow! 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 ¿Vieron? ¡No, frieguen! Sí, eso sí daba miedo. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Ahí viene otra. ¡Wow! ¡Qué brutal eso! Eso sí da miedo, Leo. Ah, sí. Vio cómo le hizo. Fuerte, a mí me mojó. Me Oye, cayeron. No se imagina de le cae encima, se lo puede arrastrar. Ah, sí. Por eso estoy atrás de esta piedra aquí para... ¿Sí? Venga, si quiere, a ver, aquí le va a caer agua. No, hombre. Aquí no hay problema porque estamos aquí con esta roca detenido por si subiera demasiado, pero...
Vieran, se siente bien chivo, pero da miedo. Pero ahí vamos a estar. Realmente sí da miedo esto, estas grandes olas, pero bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno viene aquí porque, bueno, con el mar no se debe de jugar. Tiene que ser muy precavido uno porque, miren, es bastante violenta las olas y es bien peligroso. Pero lo mejor es venir con cuidado. Miren, aquellos bichos allá, sin decir, se los lleva, así son brutos. No, hombre, con eso no se anda jugando. Y más esa gran ola que va ahorita, vean. Lo va a agarrar, y lo va a agarrar y se va a mojar. Ah, tiene suerte. Pero, sí, se mojó, Sí, son de verdad estos bichos no piensan, la verdad. Están loco. Imagínese, lo agarra una bola con todo ahí y lo avienta. No sale. En aquella parte de aquí, esa roca cabal ahí. Peligroso, ¿no? Tengan cuidado, amigos, cuando vengan aquí a la playa, no se anden de atrevidos porque es bien peligroso. Sé que hay varias experiencias malas que he escuchado yo de la playa, así que no anden jugando ahí. Ahorita ya es una buena hora para venir a la playa, ya no está fuerte el sol. Están bien tranquilito aquí descansando. Quería enseñarles esta roca bien extraña, miren el montón de huecos que tiene. Y aquí ya es diferente, como que se ha formado, no sé, bien raro. Pero está bien curiosa por tanto huequito. Bueno, entonces vamos a hacer unas tomitas épicas ahí para que ustedes disfruten. Ya vieron qué plantoso se ve todo. No, es que desde arriba es otra perspectiva. Y la verdad, aquí es bien bonito porque no se paga, pues es público. Pero está bien relajante porque no hay una cantidad de personas así como en el Tunco. Aunque el Tunco tiene su atractivo también, es bastante bonito. Y posiblemente vayamos mañana, no lo sé, pero posiblemente. Así que pendientes del canal, de las historias de Instagram, de Facebook. Para la gente que me sigue en YouTube, les voy a dejar mis redes sociales de Facebook y la de Instagram aquí, para que vayan a seguirme, porque vean, ahí estoy posteando unas fotos que sí están chivas. Ahí en Facebook subo unas fotos bien originales y algunos videos también. También en Instagram subo unos pequeños videos que les dicen Reels y unas fotos bastante bonitas, cosas que no subo aquí en YouTube, pero bueno, si quiere ir usted por ahí, ahí va a ser bienvenido. Ahí diga, vengo del canal Willy y ahí le voy a mandar un mensajito. Así que ahí les dejo las redes para que vayan a seguirme. Va a estar bien bonito ahí el ambiente también. Así que bueno, gracias. Y bien, ya la tarde está cayendo. Vean, bueno, la noche ya básicamente. Así que espero que les haya gustado este gran video. Ya Leo ya está descansando, ya está bien fundido quizás. Ya me siento rendido ya. Está cansado ya. Sí, ando dando varias vueltas, ya que sí. Ya caminaste el río. Y es que como desde Chalate vinimos, ¿cómo que no? Estamos ya cansados. Sí, aquí está el rancho El Peñón. Bonito está aquí. Está bonito. Bonito este atardecer que hemos disfrutado. Sí, buenísimo. Amigos, entonces este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado con mi amigo Leo aquí en las playas de La Libertad. Exactamente en La Puntona, desde aquí. Nos despedimos de este gran video. Aquí le dejo el canal de Leo para que lo vaya a seguir. Leonardo Cardoza. Y aquí está el mío. Estamos, amigos. Gracias. Pues entonces nos vemos en un próximo video más. Adiós.